que bueno, pues sí, en todas las familias, ¿quién no ha vivido pues problemas, conflictos familiares entre hermanos, de pronto con los papás, hasta con los abuelos a veces les toca? Es el ir y venir, falta comunicación, que si me sacó la lengua, que si usó mi ropa, que si me cerró la puerta, que si se llevó mi coche, ¿cierto? Y esas son las mejores, de pronto te enteras de unas historias mucho más fuertes que se hicieron, a veces principalmente cuando es cuestiones de negocios, de cuando hay dinero involucrado, herencias, etcétera. Entonces, hoy el Feng Shui nos puede ayudar a mejorar estas relaciones. Sí, el Feng Shui nos ayuda y nos apoya a mejorar las relaciones familiares, porque a veces en esta cotidianeidad en la que vivimos, pues hay muchos detalles que se nos olvidan y nos volvemos como autómatas y robots, cada quien a su espacio, a su recámara, y se nos va olvidando como el enfatizar a través de nuestro entorno aquello que nos genere unión familiar. Y un aspecto importante mencionar es, bueno, la sala es uno de los puntos donde podemos trabajar eso. Okay. Yo les sugiero ubicar en la sala, en una mesa, en donde ustedes quieran como adorno, 4 velas de color verde y encenderlas constantemente. Eso va a ayudar a que mejore la armonía familiar, es decir, las velas van a limpiar la atmósfera. ¡Wow! Otro aspecto que es importante es que en todos los pasillos o las áreas que caminemos, todos los miembros de la familia pongan fotografías familiares en marcos plateados o en marcos que resalten. ¡Qué hermoso! Cuando tú ves constantemente escenas agradables y bonitas, empiezas a tener eso constantemente en tu mente. Entonces va a predominar en ti esos buenos momentos y esa armonía con la familia. ¡Ay, qué hermoso! ¿Cierto? ¿Cómo le hacemos de pronto cuando tenemos, cuando, bueno, no tengo niños, pero en mi caso yo dormía en el mismo cuarto que mi hermano y era un agarrarnos? Sí. Pero padre, digo, ya no, eso lo hacíamos como de 5, 6, 7 años, ya más grandes, obviamente no, pero cuando viven hermanitas juntas y que se pelean, que la ropa, que no sé qué, ¿cómo armonizas esa zona de guerra? Ponles dulces. ¿Dulces? Ponles un tazoncito con dulces en medio de las dos camas, en medio de este espacio, y eso te va a ayudar a suavizar muchísimo la relación entre ambas. Al reto un peleadero por los dulces. No, ¿verdad? No, porque ahí ya empiezas con negociaciones, ¿ok? Pueden tomar un dulce cuando logren 3 días sin discutir y sin pelear. Ah, muy bueno, muy buen convenio. Exacto, es como un convenio, una negociación. Oye, y cuando se trata de los papás, ya no les puedes poner dulces a ellos, ¿no? Hasta los adultos los dulces los calman. Es muy importante, los papás, siempre la armonía familiar radica en ellos. Ajá. Si hay un constante pelear y discutir, hay que observar la recámara de los papás. ¿Qué podemos sugerir? Es importante colocar texturas afelpadas en la recámara matrimonial. Entre más afelpada y apapachadora es la textura, las dos personas se van a sentir apapachadas. Generalmente, si la sensación en la recámara matrimonial es fría, es dura, los edredones son duros, hay, por ejemplo, los muebles demasiado oscuros, genera una atmósfera demasiado formal y eso va generando enfriamiento en la relación. Entonces, balancearlo con texturas mucho más afelpadas, mucho más cálidas y flores frescas siempre en la habitación. Okay. Siempre en la habitación matrimonial va a ayudar. Además de las fotografías familiares, yo les sugiero buscar el signo zodiacal chino de cada uno de los miembros de la familia. Este es buenísimo, ¿eh? Y lo van a colocar en un área donde todos pasen y lo vean. Los signos de todos y cada uno juntos y conviviendo, donde todos pasen y lo vean. Es mágico. De verdad, mejoran notablemente las relaciones. Está increíble. Oye, la cuestión, por ejemplo, del comedor. Siempre en el comedor es cuando nos reunimos, a veces a fuerzas, a tener que platicar ciertas circunstancias o regaños, o a compartir buenas noticias. Yo creo que cuando nos sentamos a desayunar, comer o cenar, son los únicos espacios donde podemos estar todos. ¿Qué puedo colocar en la mesa para que ese espacio sea armonioso? Ay, sí, para que no haya tanto pleito y discusión. Sí, no. Sí. Te comiste la última uva. Sí. No me pasaste la sal como debías. Exacto. Bueno, terrible, sí. Generalmente las mesas en las que comemos tienden a ser rectangulares o vértices agresivos. Lo que favorece la comunicación y la convivencia son las formas redondas, circulares. Obviamente no vamos a cambiar todas las mesas del comedor, ¿cierto? Pero lo que podemos hacer es poner nuestros manteles individuales redondos, colocar al centro de la mesa formas especieros redondos, con frutas, con dulces, con caramelos, con todo aquello que represente algo bonito, que simbolice algo bonito para todos. Por ejemplo, frutas, que es el postre, en un tazón redondo al centro. Y es muy, muy bueno que la mesa sea de un material sólido. Yo sé, muchas personas nos escriben y nos dicen, pero mi mesa es de cristal, ¿qué hago? Lo ideal es que su mesa sea de un material sólido. Pero bueno, si no puede cambiarla, pongan sus
prioridades próximas en cuanto sea posible cambiarla y mientras, consta que estoy diciendo mientras, tengo dos testigos. Sí. Póngale. O sea, pongo un mantel que sea de un material de fibra natural vegetal como algodón o lino. Okay. Es una manera como de cubrir un poco el que la mesa no sea de material sólido. ¿Por qué es importante que sea material sólido? Porque es lo que nos ayuda a concretar, a llegar a acuerdos y a hacerlos, a realizarlos. Todo lo que se maneja, se convive, se negocia en cristal, se drena. Entonces, cuidado con eso, ¿no? En la mesa siempre va a haber fruta. La fruta fresca siempre va a limpiar, sanar y depurar un ambiente. Y traten también de apoyarse con aromas. Colocar aromas, por ejemplo, de manzanilla romana, sana las emociones. Y es nada más cuestión de ir a una droguería de estas grandes donde venden los aceites esenciales naturales. Lo compran y en una botellita de color ámbar diluyen 3/4 partes del aceite en 1/4 parte de alcohol etílico. Le ponen un spray. Y lo rocían. Perdóname, ¿es 1/4 parte de...? Estoy tomando nota aquí, la verdad. 3/4 partes del aceite esencial por 1/4 parte de alcohol etílico. Ok, muy bien. ¿Por qué alcohol? Muchas personas lo diluyen con un agente especial, por ejemplo, que sería aceite de ajonjolí. Yo no, como lo estoy recomendando para uso ambiental, no va untado en la piel, es uso ambiental. Si ustedes le ponen un aceite de ajonjolí, eso va a caer en los muebles y los va a manchar. En cambio, el alcohol etílico se queda y se dispersa. Y se genera una atmósfera muy agradable. Un aroma a rosas va a provocar una atmósfera de amor, de convivencia, de alegría, el sándalo de unión espiritual. Podemos recurrir también a aroma como ciprés, es buenísimo. Y si de estos aromas que hemos mencionado eligen hacer un perfumito especial, jugar mezclándolos, no mezclen más de 3 aromas y se vuelve como un perfume que están rociando constantemente a la hora de la comida y a nivel inconsciente, donde quiera que cada uno de los miembros de la familia que conviven en esa comida entren y perciban un aroma similar, inmediatamente viene esa sensación de familia y de unión. Claro. ¡Wow! Oye, hay personas que les preocupa mucho las vibras de gente extraña, ¿no? Sí. Que de pronto vas a hacer alguna reunión o algo así. Entonces les preocupa, o sea, que como que invadan su espacio a nivel energético. ¿Estos tips funcionan como para rechazar un poquito eso y conservar la vibra del hogar? Claro, y después de que se haga, o por ejemplo, mientras tengas la cena o el evento, enciendan velas. ¿Se han fijado que hay restaurantes que encienden velas y las velas lloran y lloran y lloran? Sí. O las velas en las iglesias lloran mucho. Quiere decir, cuando una vela llora, es todo lo que está absorbiendo o recogiendo. Entonces, durante la fiesta en su casa, prendan velas. Ya que pasó la fiesta, al día siguiente suenen campanas en las esquinas. Wow. Y eso limpia totalmente la energía de la casa. Pongan música muy agradable a volumen alto al día siguiente y eso va a recuperar la armonía en su casa. Estoy impactada con esa recomendación. Sí, wow. Muy bien, muy bien. Ahora, Laura, hay algunas personas que tienen área de como terracita o de jardín donde a veces se hace la sobremesa. Y también hay veces que uno se espera para discutir ciertos temas en ese momento. ¿Qué ponemos ahí? Formas redondas. Okay, y ¿saben qué? Otro detalle bien importante, un tip buenísimo. Si tú vas a discutir algo importante, no te sientes viendo a la persona una frente a la otra. Nunca. Así como están ustedes, genera enfrentamiento. No me digas nada. Sí, no se hablen, por favor. Yo soy la armonia aquí, soy el punto medio. Okay. Cuando van a discutir algo importante, siéntense así como estoy. Ladito. De lado, porque esta posición genera actitud de compañerismo. La actitud enfrentada genera pleitos. Y lo mismo pasa si en su casa la recámara de una está enfrente de la recámara del otro, puerta frente a puerta. Ahí traten de colocar algo redondo en medio o algo, un tapete que nos rompa esa dirección lineal que toma la energía. Ahora sí es cierto. Sí. Oye, siempre hemos hablado, por ejemplo, de la televisión. No televisión en los cuartos, no en los lugares, además, donde comes, que es la convivencia. Exacto. Porque de pronto hay, como que en las cocinas, luego ahí pones la televisión y nadie platica porque están viendo la tele mientras. Entonces, que haya un espacio en particular, un cuartito de televisión donde se dedique específicamente para eso. Y si la casa es pequeña y no hay un cuarto especial para televisión, la sala es el lugar ideal para colocar la televisión. ¿La sala? Claro. Aunque también sea un lugar como de convivencia, de plática. La sala es más el área social. ¿Dónde convivimos? Los mexicanos y los latinos, todos acabamos conviviendo en la cocina. Sí, la verdad es que siempre. Sí, cocina y comedor. Sí. Entonces la sala hay que usarla, no nada más es para cuando vayan las visitas.
ahí podemos colocar la televisión y puede ser utilizada para ver un domingo en la tarde, un día en la tarde noche, una película, un partido de fútbol, poner tazones con palomitas, con caramelos, con golosinas, y lo volvemos un espacio utilizable y de convivencia familiar también. Lo tengo que preguntar, es que estoy haciendo como un scouting de la casa de mis papás, el área donde está la computadora y donde mis hermanas hacen la tarea, que también luego es un conflicto entre ellas, necesariamente es un peleadero siempre la computadora, no sé qué, no sé cuánto. Esa área de estudio yo creo que también debe tener como algo especial que puedo poner para hacer especial ese lugar. Puedes colocar siempre flores frescas. Ustedes no tienen una idea de las flores frescas lo que armonizan un espacio. ¿Y saben cuál es otro problema que tenemos muchos los seres humanos? No sabemos negociar y establecer reglas entre nosotros. Muchos pleitos se acabarían si logras, por ejemplo, que tu mamá establezca una negociación con tus dos hermanitas. Tu horario de computadora es de tal a tal y el tuyo de tal a tal. Que respeten sus horarios. Y en el momento, y es igual para el matrimonio y es igual para las relaciones familiares. En el momento en que lo empezamos a ver como un contrato, donde establecemos reglas, se acaban muchos pleitos. Tan simple como decir, a mí no me gusta que apachurras la pasta de dientes por el medio. Y el otro te va a decir, a mí me encanta apachurrar la pasta de dientes por el medio. Perfecto, esta es tu pasta, esta es la mía de Santo Remedio. Claro. Pero hay personas que acaban un matrimonio por una pasta de dientes. Hay hermanos que acaban odiándose por una computadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, aprender a negociar, y en el negociar siempre nos van a apoyar las formas redondas. Hacer tareas en esas semicirculares o mesas redondas, colocar la computadora de esa forma, siempre, siempre todo lo que es redondeado nos va a ayudar a negociar y lograr buenos acuerdos. Ya me preocupé, yo tengo demasiadas formas cuadradas en mi casa, me la voy a pasar comprando cositas, me voy a llevar este a mi casa que es redondo. O una buena lija. ¿Una buena lija? Claro, para empezar. No, con que no acabaría nunca. No acabaría nunca. Yo también, las ventanas. Bueno. ¿Alfombras o pisos? Depende. Yo soy más de la idea de pisos y tapetes. Ok. ¿Por qué? Porque puedes jugar con los colores fríos, claro. Son más suaves en emociones, los colores brillantes, los colores alegres son mucho más activos, generan más agresión. Entonces podemos jugar precisamente con eso, con los tapetes. Y formas y colores. Claro. Qué barbaridad, Mónica, no, qué bárbara. O sea, nos alegraste el día. Ahora tenemos mucha tarea, mucho trabajo pendiente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Pues ahí. Gracias. Vámonos rapidísimo ahora a unos tips.